aocha.info. Padres, profesores y alumnos del colegio público de Sarriguren exigen frente a Educación una solución a la masificación de sus aulas. Nos hemos juntado en el colegio antes de venir aquí, luego hemos venido desde Merindades hasta aquí y ahora vamos a entregar unas instancias personales para que el consejero de Educación o alguien del departamento nos explique y nos diga por qué no nos quiere hacer un colegio nuevo. Nadie de Educación, ni el consejero, ni ninguno de sus subordinados se ha dignado concedernos una entrevista para oír nuestras reivindicaciones. Esto realmente a veces uno piensa que están dilapidando nuestros recursos, porque hay gente que está recogiendo las instancias, pero nadie responde. Bueno, ya el año pasado el Colegio Público de Sarriguren estaba saturado. Vimos que este año se iba a masificar aún más. Y lo que ha ocurrido un año después es que estamos peor que el año pasado. La falta de espacios, de aulas, de comedor, de gimnasio, de la falta de material humano, problemas para que profesores puedan realizar su labor adecuadamente, eso se ha multiplicado. Nos sentimos engañados, estafados e incluso ultrajados, porque la educación es un derecho fundamental y aquí durante 2 años nadie ha hecho nada. Nos encontramos con un colegio de 1.000 alumnos, 560 menores de 5 años, con todas las necesidades adicionales que conlleva, y ni un solo representante de educación se ha dignado recibirnos y decirnos por qué seguimos en el mismo colegio que se proyectó para 5 líneas y estamos ahora entrando ya 10 líneas. Sarriguren es una ciudad que crece a un ritmo de 500 nacimientos al año. Probablemente el año que viene vuelvan a entrar 200 alumnos, o sea, suponen 10 aulas otra vez. Educación solamente quiere construir 9. El año que viene vamos a tener un déficit mayor de aulas y encima vamos a tener muchos más alumnos. Aocha.info.